Buenos días, señorías. Buenos días a todos los representantes de asociaciones y ciudadanos que han venido a compartir con nosotros el debate de esta ley. Bien, el Parlamento Vasco va a aprobar hoy. Gallastegui, Andrea, momento, Bat. Eh, no se puede permitir eso en un Parlamento. El que quiera escuchar, que lo escuche. El que no, que se vaya fuera. Como decía, señorías, el Parlamento Vasco va a aprobar hoy una mala ley. Gallastegui, Andrea, momento, Bat. Mercedes Escate y Suet. Os pido, por favor, el que quiera escuchar, que escuche, y si no, se vaya fuera. Mercedes, Muy bien, muchas gracias, presidenta. Una ley que ha mejorado, señorías, a lo largo de la tramitación parlamentaria, gracias, entre otras aportaciones, a las aportaciones del Grupo Socialista, pero que no es suficiente para que pueda lograr nuestro aval. Y decimos que es mala por varias razones, entre otras. Por incongruente, por innecesaria, por ineficaz para el objeto que pretende y lo que es peor, porque va a producir más problemas que soluciones. Y me voy a explicar. Incongruente, porque, por ejemplo, dedica más desarrollo legislativo a cómo se adjudica, se atribuye o se dispone de la vivienda familiar u otras viviendas familiares, entre comillas, esto de viviendas familiares, otras, entre los progenitores que a la propia regulación. De la guarda de los niños. Innecesaria porque en puridad no supera ni el Código Civil, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ni la aplicación interpretativa y extensiva por parte de los juzgados de familia de dicha jurisprudencia, que ha desterrado la excepcionalidad prevista en el párrafo octavo del artículo 92 del Código Civil. Ineficaz para el objetivo pretendido porque, a pesar de lo que se recoge en la exposición de motivos, el artículo 9, señor Maneiro, no consagra el sistema de custodia compartida ni como preferente ni como norma general, sino como una alternativa más. Y esto frustra el elemento nuclear de la proposición inicial. Y porque va a, va a provocar más problemas que soluciones. Y me explico: voy a poner unos ejemplos ilustrativos. ¿Qué se entiende? Por otras viviendas de uso familiar? ¿Vamos a adjudicar el uso, por ejemplo, de la casa del pueblo, de la familia de uno de los progenitores que comparten ellos con sus padres, hermanos, sobrinos, primos, etcétera? ¿Quiénes conforman la familia extensa o personas allegadas sobre las cuales el juez podrá determinar un derecho de relación con los menores? ¿Primos? ¿Amigos? ¿Vecinos? ¿Nuevas parejas? ¿Familiares de las nuevas parejas? De qué hablamos cuando decimos que el juez obligará a una sesión informativa sobre mediación subrayo obligará y entre comillas sesión informativa sobre mediación. Señorías, la mediación por definición es en esencia voluntaria, si no será otra cosa, pero mediación no. ¿Qué significa que se podrán revisar convenios o medidas judiciales establecidas en sentencia anterior a la entrada en vigor de la ley? Si no han cambiado las circunstancias, si no han cambiado las necesidades de los menores, si no ha cambiado la situación de los progenitores, ese es el meollo de la cuestión para provocar una modificación de las medidas. O si, por ejemplo, en el convenio o medidas acordadas en su día, nadie, pudiendo hacerlo, es decir, a partir del 2005, no solicitó la custodia compartida. En fin, podríamos seguir así ad infinitum. Pero bien, señorías. Nosotros los socialistas hemos afirmado siempre que compartir los cuidados garantiza la mayor protección de los intereses de los menores, que además de nuestros hijos siempre han sido el bien jurídico a proteger. Estamos hablando de responsabilidad, efectivamente, de ejercicio responsable de la maternidad ejercicio responsable de la paternidad. Y afirmamos también rotundamente que el ejercicio de esa responsabilidad no es solo una circunstancia que deba tenerse en cuenta en los procedimientos de separación o divorcio o de ruptura de la convivencia, sino que sobre todo, además de un derecho, es un deber, una obligación que tenemos constante en el matrimonio o la relación convivencial, sea del tipo que sea desde el mismo momento del nacimiento de nuestros hijos. Así que la cuestión en este asunto parte de una premisa que actualmente, aun cuando la evolución es positiva, no se da. Y eso no es otra cosa que el ejercicio de la responsabilidad en las relaciones familiares en igualdad. Señorías, cuando se aprobó la ley de divorcio, grupos y sectores sociales representados en esta Cámara, todos tenemos memoria, la calificaron de atentado a la institución de la familia. No creían. En el divorcio, lo denostaban, incluso abjuraban de ello. Sin embargo, nosotros los socialistas sosteníamos entonces y sostenemos ahora que es la norma que extiende derechos y obligaciones al ámbito de lo más privado, al ámbito de esos proyectos vitales de convivencia, a los que cuajan y perduran y también a los que se malogran, sea cual sea el tipo de familia o de unión. Y esta ley, nuestra ley de divorcio, que supera con nota. Cualquier valoración de progresismo en el derecho comparado se ha ido adaptando, señorías, a las demandas producidas por la evolución de nuestra sociedad casi al, ritmo, al mismo ritmo de los cambios. Y por eso nosotros, los socialistas, introdujimos el sistema de custodia compartida en nuestro ordenamiento jurídico con la reforma del Código Civil del 2005. Y esta ley, actualmente en vigor permite la opción de la adopción del sistema de custodia compartida, no solo de común acuerdo, sino también a petición de uno de los progenitores. Por tanto, la ampliación de derechos, desbrozar caminos hacia la igualdad, garantizar la protección integral de nuestros menores, solidaridad, equidad y demás valores superiores, es de justicia reconocerlo, señorías. Tiene mucho todo que ver con… Con los gobiernos socialistas en este país. Eso es lo que esencialmente defendemos. Abundando, la custodia compartida sin acuerdo está instaurada en este país no solo porque lo afirmamos nosotros, sino porque lo han ratificado todos y cada uno de los comparecientes que han pasado por este Parlamento en el proceso de elaboración de la ley. Voy a recordar, empezando por las instituciones más cercanas: Viceconsejería de Justicia del Gobierno Vasco, EMACUNDE y, sobre todo, la presidenta de la audiencia de Álava, por cierto, firme defensora de la custodia preferente que manifestó con absoluta rotundidad que en su tribunal las custodias compartidas se daban casi de oficio. Así que negar la evidencia es cuando menos absurdo. Ahora bien, que nadie piense que se pueden otorgar custodias compartidas de oficio, porque nuestro país rige el principio de justicia rogada en el proceso civil, recogido en el artículo 216 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme al cual los tribunales civiles deben decidir sobre los, los asuntos objeto de enjuiciamiento en virtud de las aportaciones, de hechos, de las pruebas y de las pretensiones de las partes. Así que vamos a dejar claras algunas cosas. Mienten rotundamente quienes afirman con absoluta y alevosa desfachatez que los socialistas estamos en contra de la custodia compartida. Eso es obvio. Se equivocan a nuestro juicio quienes afirman que la custodia compartida promoverá la igualdad. La proposición es inversa, señor Maneiro. La igualdad es lo que traerá más custodias compartidas, bien sea de común acuerdo o sin él, que de todo hay en la viña del Señor. Pero la igualdad provoca un ejercicio mayor y más equitativo de las responsabilidades parentales, sin duda. Para nosotros, los socialistas, la solución está en primer lugar en concitar el, primer, el mínimo grado de colaboración, comunicación y entendimiento entre progenitores, para asumir que el acuerdo y el consenso es necesario para cuidar compartidamente a nuestros hijos y que todas y cada una de las decisiones que tenemos que tomar en relación a ellos y que van a afectar a su desarrollo vital, las hemos de tomar preferiblemente. De manera conjunta. Y que esto es así no solo porque lo dice el Código Civil y es un mandato legal, sino porque hay una cosa que todo el mundo conocemos y que se llama sentido común. Así que, si eso no se produce, hay que hacer un traje a medida, un traje que abrigue los derechos de nuestros niños y garantice un desarrollo integral. Y eso, señorías, ocurrirá y sucederá a veces con una guarda compartida o con una guarda monoparental de madre, padre, 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 madre, madre, en fin, no de padre y madre necesariamente. Porque lo que denominamos custodia compartida no es solamente un derecho de los padres ni una herramienta para resolver problemas de índole ni económico ni de gestión patrimonial. Repetir hasta el aburrimiento una idea o una afirmación falsa no basta para que se convierta ni en la verdad ni en lo que nosotros, la sociedad, necesitamos. Y aunque haya personas que con buena fe puedan caer en esa araña, en esa tela de araña de los argumentos falaces, el devenir de los acontecimientos, señor Maneiro, siempre ha demostrado que la imposición de un sistema no garantiza ni la justicia, ni la igualdad, ni las bondades de lo que no es esencialmente bueno. Y esta no es una buena ley. No es una buena ley. Y por eso vamos a emitir nuestro voto en un sentido global en el que luego explicaremos e de abstención con determinadas cosas que vamos a ir votando que no. Pero la razón principal de nuestro voto en ese sentido es porque apostamos y ponemos en valor la participación activa de la ciudadanía en la elaboración de su propio... Marco de convivencia y de regulación de sus relaciones privadas. Apostamos por la igualdad, que es uno de los principios en los que se fundamenta nuestra acción política, y eso nadie puede dudarlo ni negarlo. Nuestro trabajo en la ampliación del catálogo de derechos de las personas en este país lo avala. Voy terminando, presidenta. Creemos en el cuidado compartido de nuestros hijos, en la implicación de ambos progenitores en el desarrollo integral. Pero hoy por Creer solamente no es suficiente. Y mientras tanto, nuestro deber como legisladores es garantizar el interés superior de los, de los menores en esos procesos de ruptura de la convivencia, atendiendo a las peculiaridades de cada familia, con soluciones individualizadas que permitan la opción de la modalidad más beneficiosa de nuestros, para nuestros niños. Esa es nuestra posición. Esta ley. No logra el objetivo de mejorar y garantizar es que la situación de nuestros hijos. Es que y muchas gracias. gracias. Sí, Presidenta, gracias. Bien, yo no tenía intención de, de intervenir en este segundo grupo fundamentalmente porque creo que las posiciones del Grupo Socialista y cuál es el planteamiento que nosotros hemos hecho a lo largo de todo el tiempo de la tramitación de la ley es el que es y está muy, 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 muy claro. Voy a repetir otra vez que de lo que se trata fundamentalmente no es de establecer ni sospechas sobre uno de los cónyuges, eso lo dice la señora eh, Laura Garrido, ni establecer ningún tipo de eh, derecho de veto del que habla, por ejemplo, la señora Regui o el señor Maneiro. Decir, decir que eh, en las relaciones paternofiliales, cuando se rompe un matrimonio o una convivencia, eh, se establece un derecho de veto… Es eh, decir algo que no es rigurosamente cierto. Es cierto que en ocasiones se ha podido dar eso, de la misma manera que se puede hablar de situaciones como, por ejemplo, no te entrego, no te pago la pensión porque no le veo a los niños lo suficiente, cosas de ese tipo. Pero no quiero entrar ahí. En cualquier caso, de lo que se trata fundamentalmente es que cuando hay acuerdo entre progenitores, eh, los, los progenitores llevan su acuerdo. Y cuando no hay, cada uno de los progenitores lleva su planteamiento, que se le puede llamar convenio regulador, se le puede llamar medidas, se le puede llamar lo que sea. Eso se hace ahora y cada uno. Y al final, el juez aprueba en función de todos esos principios de justicia rogada, que además tienen mucho que ver con lo que uno suplica en la demanda, al final. ¿Eh? Quiero decir, y eso es una cuestión de valoración de pruebas. Y tendrá que ver mucho la responsabilidad que cada uno haya ejercido antes. Nadie está diciendo, nadie ha hablado aquí, salvo ustedes, de malos padres o buenos padres, o padres que son perfectamente buenos. Yo doy por hecho que todos los padres lo son. Todos, los padres, todas las madres. Doy por hecho que lo son. Y cuando hablamos de que se tiene que hacer un traje a medida, estoy diciendo que será buena una custodia compartida en determinados casos en que no haya acuerdo, que será buena una custodia otorgada en este caso o concedida al padre cuando sea bueno. O a la madre cuando sea bueno. Y que hay que estudiar las circunstancias. Y todo eso no solamente nos han dicho todos los comparecientes que han venido por aquí, que no solamente eran juristas. Lo que pasa es que usted probablemente desconoce eso, señor Maneiro, porque aquí han venido muchas asociaciones que están en contra de la custodia compartida también. Y entonces de lo que se trata no es de defender lo que uno defienda porque hay una presión de un tipo específico o no. Nosotros defendemos nuestra posición y si hay algo que creo que hemos hecho siempre ha sido manifestar a las asociaciones que estaban a favor de este sistema, cuál era nuestra posición sin ningún tipo de dudas. Y efectivamente no metimos enmiendas. No metimos enmiendas por una razón muy sencilla, porque nosotros consideramos, y de hecho así se considera, y lo dice exactamente incluso la más defensora ultranza del sistema de custodia compartida, me refiero en el ejercicio de la profesión de adjudicación de custodias, es decir, en la judicatura, que en este país en este país se estaban dando custodias eh, compartidas casi de oficio. y nosotros consideramos que esa ley que tenemos eh, va a crear crea muchos menos problemas que esta ley que han aprobado ustedes. pero eso es una apreciación que es absolutamente respetable. exactamente igual que yo respeto la que no es mía que es la de ustedes. entonces por lo menos hay que tener un poquito de cuidado. y es que cuando uno viene aquí a hablar y a dar su opinión es absolutamente respetable y tiene por detrás probablemente tanto apoyo social como puede tener la suya. Otra cosa ¿eh? es que cada uno, dentro de sus eh, opciones, elija la que considera mejor. Y nosotros consideramos mejor, para que quede claro, como el agua clara, que lo, más, lo mejor que se puede hacer en cada situación es individualizar las situaciones y eso no significa que un cónyuge o un progenitor tenga más derechos que otros porque entre otras cosas si usted sabe muy bien si es que conoce de lo que estamos hablando sabrá muy bien que en estos momentos hay custodias exclusivas que en puridad en puridad, a la hora de ejercerlas son custodias compartidas porque no hay ni un solo juzgado en este país que no otorgue visitas extensas, visitas que, por cierto, es un término que no me gusta, porque al final, visitas y custodia, hombre, me dirá usted que si usted tiene la, el, 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 los niños los fines de semana y tres días a la semana no están bajo su custodia, ¿o están bajo la custodia de quién? Vamos a ser serios, señor Maneiro, porque yo, a mí me parece que cualquier ley que mejore la situación, que vaya a garantizar los derechos de los menores... De los menores siempre será buena. Espero que esta ley, esta ley, no va a cambiar sustancialmente nada en muchas cosas, pero sí va a traer problemas en otras. Y eso es ratifico íntegramente todos los peros que le he puesto en el momento del de, inicio de mi intervención. Principal. Gracias.